buen partido que pueda tener uno, lo importante es que hoy el equipo rindió, jugó parejo todo el partido, tuvimos un bache en el segundo cuarto, el tercer cuarto es un problema nuestro y lo resolvimos. Hernán está volviendo, el Chapo está volviendo, el Chico está volviendo, Nicolás está volviendo, y creo que eso es lo positivo para nosotros. Estemos todos en el mejor momento para salir. Yo estaba pensando en algo, hoy era un equipo, me parece, una medida para ver cómo está fuera. Yo creo que hoy era un paso fundamental para ver dónde estábamos parados. Después del receso tuvimos un mal partido con Independiente el viernes y hoy era la prueba para ver dónde estábamos. Como decís vos, hoy nos damos cuenta que estamos para cosas grandes, para seguir pensando partido a partido y enfocar en el Super 8 lo mejor posible y tratando de entrar cuanto antes para poder trabajar para eso. El Super 8 está firme, la idea es buscar el número 1 de la fase regular para jugar siempre de local. Sí, la idea es buscar el número 1. Tiene un equipo, como decíamos recién, súper fuerte, ganó de visitante el 3 de febrero, se lo muestra el título que tiene, y va a ser un equipo complicado como de todos los años. Así que, hoy un triunfo, la verdad que inobjetable. Hicimos cosas diferentes que otro partido, algunas apuestas salieron bien, y seguimos trabajando para los partidos importantes. ¿Cómo se encara esta fase ya casi con un pie en Super 8? Nosotros estamos ya, la realidad es que estamos casi clasificados y tenemos que trabajar algunas cositas en defensa que todavía estamos desajustados y seguir ajustando los jugadores que se incorporaron tarde al equipo. Pero estamos muy bien encaminados.